Mis amados hermanos, buenos días, bienvenidos, bienvenidos nuevamente a este tiempo de encuentro con la palabra de nuestro Dios. Algunos le llamamos devocional, encuentro con la palabra. Lo importante es que sea una cosa o la otra, seamos todos edificados juntamente en aquello que puede hacernos permanecer para vida eterna, y esa es la palabra de Dios, porque Él es eterno, su palabra es eterna y en ella nos mantenemos. Amado hermano, pues nuevamente hoy encontramos ánimo para seguir adelante, ánimo para levantarnos, ánimo para continuar. Meditaba hoy yo por la mañana y le decía al Señor, qué bueno hubiera sido que cuando Él dice en el Evangelio, cada día trae su propio afán, cada día trae su propio problema, hubiera dicho cada día trae su propia felicidad, cada día trae su propia bendición, cada día trae lo despejado de todo problema, mas sin embargo no quedó así. Dijo el Señor, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Así es que es la victoria de Cristo la que nos lleva a seguir animosos siempre hacia adelante. El día de ayer ya pasó, sea cual haya sido, día de asueto, día de descanso, para algunos quizás día de tribulación, de carencias, pero mira, olvídate. El día de ayer ya pasó, el día de ayer queda sepultado en ese pasado histórico en el cual Dios estuvo allí y estás ahorita en este presente, y en este presente queremos nosotros estar. Hay una porción a la cual me gustaría que te remitieras ahí en el libro de Números capítulo 10, versículo 33, en tanto que yo leo una porción de introducción en el contexto que hemos manejado durante las dos últimas semanas acerca de la reconstrucción. Esdras, Nehemías se encontraban en una región ajena, en una región contraria, en una región en la cual Dios los había depositado a consecuencia del pecado de sus padres. Sin embargo, ellos buscando a Dios con todo su corazón, buscaron, rogaron y quisieron retornar a aquella ciudad a reconstruir aquellas ruinas para que nuevamente la gloria de Dios pudiera estar allí manifestándose. Pero eso inició en un tiempo cuando David, un siervo de Dios levantado por él con todo anhelo de su corazón, no solamente quiso desarrollarse en el ministerio en el cual Dios lo había dado, donde lo había establecido como rey, sino que él quiso honrar a Dios. Y en ese honrar a Dios vino a su corazón construir una casa, construir un templo. No le fue posible, pero su hijo Salomón le construyó. Y cuando él termina, Salomón, de construirle aquel templo majestuoso, no era nada sin que la gloria de Dios estuviera allí. El arca del pacto fue traída, pero faltaba lo más importante, que Dios manifestara su gloria y su presencia. Y sobre esa gloria y presencia, que Dios les hablara, que era lo más importante. Y así sucedió, porque dice la Escritura, 2 Crónicas 7, 14, que el Señor, en esa construcción de ese templo glorioso que Él hizo, donde manifestó su gloria, si se acuerda mi pueblo, el cual es llamado por mi nombre, desde ese entonces, mi pueblo, el cual es llamado por mi nombre, y oran y suplican, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora mis ojos también estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. Pues ciertamente ahora he escogido esta casa para mí, para que esté en ella mi gloria para siempre, y que mis preciadas obras y mi voluntad se hagan en medio de ella todos los días. Ese fue el templo que Esdras, Nehemías, junto con las murallas, fueron a reconstruir.
un templo en el cual Dios habría de manifestar su gloria y su presencia y hacer su voluntad. Y nosotros nos quedamos solamente con la ornamentación y con esa historia, que es un testigo mudo, pero que habla mucho acerca de lo que verdaderamente Dios estaba haciendo. Porque ya espiritualmente, cuando Pedro nos habla en su segunda, en su segundo capítulo, en su primera epístola, no la dividió en capítulos, pero en su primera epístola, aquellos hermanos de aquel entonces le dice: ustedes se han acercado a quien es la piedra viva, desechada por los hombres, pero selecta y preciosa delante de Dios. El que crea en él no será confundido. A ustedes es a quienes les ha sido otorgado este honor. Ellos tropezaron, para eso estaban ellos destinados, pero en un sentido contrario, en el tropiezo de ellos vino la bendición para nosotros. Y unos y otros destinados para una cosa, hoy nosotros sabemos que estamos firmemente plantados en esa roca y en la cual nosotros fuimos destinados para permanecer en ella. Luego entonces, en este orden de ideas, podemos entonces ver cómo ese anhelo de Esdras, Nehemías, de llegar a reconstruir aquel templo, se consuma en la figura espiritual para nosotros, de lo que es la verdadera reconstrucción, el seguir edificando en este templo espiritual sobre aquel que está plantado sobre nosotros, que es la roca eterna, Cristo Jesús nuestro Señor, en tu vida. Dice el apóstol: Cristo en nosotros, la esperanza de nuestra gloria. Y sobre esa roca que Dios ha depositado en nosotros, una mano mayor, una bondadosa mano, superior y más poderosa que las manos de Esdras y Nehemías reconstruyendo las murallas de aquel templo, está en nuestra vida. Son las manos amorosas, poderosas del Espíritu Santo que llegan y vienen y edifican nuestra vida, este templo como piedra viva para nosotros empezar a mostrar la gloria de Dios. Somos nosotros ese templo, amado hermano. Eso es lo glorioso. Por eso, no importa el día que pasó, lo importante es el día hoy en el cual podemos edificarnos con ánimo, con fuerza y con esperanza en esta roca que es nuestro Señor. Ahora, en ese contexto de introducción, te invito a que vayas al libro de Números, capítulo 10, versículo 33, para que veamos quién es el que va con nosotros y en quién podemos descansar. Esdras y Nehemías descansaron en Dios. Uno, en circunstancias más ventajosas, Esdras, porque todo le fue suplido por la mano de Dios por medio de los reyes del otro lado del río. En el caso de Nehemías, algo diferente. No encontró esa suplencia o esa provisión del otro lado del río. Fueron la mano de cada uno de ellos, el esfuerzo de cada uno de ellos, lo que llevó a las murallas a ser reconstruidas. Sea una cosa o sea la otra, el común denominador que encontramos ahí en estas bellas historias es la mano de Dios con ellos por siempre, así como lo es con nosotros hoy y como lo fue con Moisés cuando él junto con ese pueblo salieron del monte Sinaí. Encontramos en el contexto que Moisés tenía que salir a un lugar que no conocía, sencillamente con la promesa que Dios le había otorgado, que Dios le había dado. Hay una tierra hermosa para ti, hay una tierra buena para ti, donde fluye leche y miel, donde ya no llorarán, donde ya no serán más esclavos, donde Dios será con ustedes y habitará en medio de su pueblo en ese tabernáculo que Él ha edificado. Si tú y yo lo trasladamos a la realidad de nuestra vida espiritual, en el peregrinaje que llevamos sobre esta tierra, es lo mismo. Dios nos ha destinado a una tierra hermosa. Y hoy estamos en este desierto. Estamos en un Sinaí donde Dios muestra su palabra, donde Dios muestra su gloria, donde Dios nos habla. Pero seguimos caminando sobre la tierra, pero con Dios en medio de nosotros. Así le sucedió a ese pueblo, así le sucedió a Moisés. Y muchas veces nosotros queremos, al partir, al empezar una nueva travesía, un nuevo curso de vida,
una nueva situación de vida. Muchas veces nos aferramos al lugar donde estamos, como se aferraban los israelitas a permanecer en el desierto o a querer retornar a lo que ellos consideraban seguro, la esclavitud en Egipto, no sabiendo que lo seguro era la libertad que tenían hacia adelante, independientemente de lo que ellos podían ver con sus ojos. Así le ocurrió a ese pueblo, así le ocurrió a Moisés, de tal manera que en el monte Sinaí, ya después de haber dado Dios las leyes, determinado cómo se iban a establecer el tabernáculo, ellos tenían que avanzar. Estaba Reuel, dice la escritura, versión peshita, Madianita, hijo suegro de Moisés. Luego dijo a Jobab, hijo de Reuel Madianita, suegro de Moisés: nosotros marchamos al lugar del cual, leo versículo 29, al cual Yahweh nos ha dicho. Llegó un tiempo en que Moisés tuvo que marchar junto con sus hijos, junto con su familia, al lugar que el Señor le había mostrado, así como sucedió con Abraham, así como sucedió con Jacob y así como sucedió con nosotros. En un tiempo determinado de tu vida tuviste que salir del cobijo de tu familia, quizás renunciar a la religión de tus padres para buscar al Dios que te escogió. Tuviste que dejar, pero ese dejar, en ese desprenderte de tu familia, de lo que amabas, de lo que representaba tu seguridad, había temor, había desconfianza, no sabías lo que habría hacia adelante, pero sí sabías que Dios estaba contigo y eso era lo que te animaba a seguir hacia adelante independientemente de lo que dejabas atrás. Pero el aspecto humano, estaba Jobab, hay otro nombre diferente en el hebreo, la misma persona sigue siendo. Reuel dice: nosotros marchamos al lugar al cual Yahweh nos ha dicho, a ustedes lo entregaré. ¿Y a quién dijo Dios que entregaría la eternidad? A aquellos que estuviéramos en Cristo. Estamos sentados en los lugares celestiales junto con el Cristo, así es que eso sigue y seguirá siendo una realidad para nuestra vida. Lo entregó, y como lo entregó, entregó también una garantía: Cristo la roca en nuestro corazón. Continuamos. A ustedes lo entregaré. Ven con nosotros y te haremos bien, le dice a Jobab, Madianita, hijo de Reuel, suegro de Moisés. Ven con nosotros y te haremos bien, pues Yahweh ha prometido el bien a Israel. Pero él contestó: no iré, sino que partiré a mi tierra donde nací. ¿Cuál es el punto de referencia que queremos tomar para el día de hoy? Lo que le dice Moisés. Moisés le dijo de nuevo: no nos abandones, porque tú conoces los lugares donde podremos acampar en el desierto y serás como nuestros ojos. En ocasiones viene el temor, la incertidumbre de partir hacia algo que no conocemos y queremos descansar en el hombre, queremos descansar en los ojos del hombre, queremos descansar en el conocimiento del hombre, en la sapiencia del hombre, en la bondad del hombre, ciertamente, en el conocimiento que él tiene de los desiertos. Pero el hombre conoce los desiertos solamente desde abajo, sobre todo en aquella época. Pero Dios conoce los desiertos desde arriba. Él conoce los desiertos desde el monte Sinaí, conoce cada corazón, conoce cada alma. Y en este caso, Moisés, no vamos a juzgar el aspecto particular de la decisión o de la petición que él hizo, sino sencillamente tomar el ejemplo para nosotros. Ven con nosotros, Jobab. Porque tú serás como nuestros ojos en el desierto. Nosotros no sabremos a dónde llegar, no conocemos los infortunios que podemos encontrar por allá, no sabemos cuándo vienen las tormentas, no conocemos. Conocemos un desierto atrás, pero no conocemos el desierto tan extenso. Nos podemos perder. Ven con nosotros, tú serás como nuestros ojos. Es decir, vamos a depender de ti. Pero la respuesta de Jobab no parece ser la esperada por ellos, en el caso específico de Moisés. Si tú vas con nosotros, el bien que Yahweh nos haga, te haremos a ti. Te ofrecemos una recompensa. Pero no hay más respuesta aquí. Y parece que Jobab tomó la decisión de regresar a su tierra de tal manera que ellos quedaron solos. Tenían que partir y ver, no con los ojos de Jobab, sino con sus propios ojos. Ellos habrían de ver con sus propios ojos
y tenían que experimentar con su propia vida, pero siendo Dios por delante. Pero veamos la belleza de lo que Dios da y de lo que Dios hace para que tú puedas descansar. Y al igual que yo, sabiendo que es la mano de Dios y que es el arca de Dios la que va delante de nosotros. Dice, entonces emprendieron la marcha desde el monte de Yahweh una jornada de 3 días. Pero el arca del pacto de Yahweh les llevaba una jornada de un día de ventaja. Les llevaba un día de ventaja. ¿Y sabes para qué? Dice, a fin de prepararles un lugar en el cual acampar. Si nos vamos a las versiones hebraicas, tomada el texto masorético en su mayoría, buscándoles, dice, un lugar de descanso. Buscándote un lugar de descanso. Antes de que tú puedas llegar a ese lugar de descanso, de seguridad que tú quieres ver con tus propios ojos, los ojos de Dios ya lo vieron primero que tú. Porque el arca del pacto, la roca sobre la cual nosotros vamos edificados, nos va buscando un lugar de descanso y va proveyendo un camino, un lugar en el cual tú y yo podamos descansar, un lugar en el cual podamos estar seguros. No son los ojos de Jehová, no son los ojos humanos los que nos preparan un lugar, son los ojos y la mano de Dios la que va delante de nosotros. No fue la decisión de Esdras en sí mismo de retornar, fue la decisión de Dios a levantar a Ciro que determinara con un decreto imperial que ellos pudieran regresar. Fue la mano bondadosa de Dios la que movió a gracia el corazón del rey para que Nehemías pudiera llegar y reconstruir las murallas. La palabra dice, les llevaba una jornada de un día de ventaja a fin de prepararles un lugar en el cual acampar, buscándoles un lugar de descanso. Cuando partían del campamento, la nube de Yahweh iba sobre ellos de día. Y sucedía cuando el arca partía, Moisés decía, levántate, Señor, levántate, Yahweh. Sean dispersados los que te aborrecen y huyan delante de ti tus adversarios. Lo decía con mucha seguridad, totalmente. O quizás yo lo hubiera dicho con todo temor, levántate, Señor, porque no sé lo que voy a encontrar allá. No sé si era la seguridad o era el temor. La realidad es que tanto Moisés como nosotros seguimos expresando hoy en día, levántate, oh Yahweh, sean dispersados los que te aborrecen y huyan delante de ti tus adversarios. Y cuando ésta se detenía, él decía, vuelve, oh Yahweh, a las miríadas y a los millares de Israel. Levántate, Yahweh, ve adelante, danos descanso. Cuando descansamos, vuelve, oh Señor, y está con nosotros en nuestro campamento. La roca, Yahweh, siempre con nosotros, delante y en nuestro campamento. ¿Cuánto tiempo permaneciendo en ese lugar o cuánto tiempo avanzando? El tiempo que Él determine. ¿Cuánto tiempo habrás de permanecer o habré yo de permanecer en esta tierra? El tiempo que Dios determine. ¿Cuánto tiempo habré de seguir avanzando hasta detenerme? El tiempo que Dios determine. Finalizo con el 9:22 de este mismo libro de Números, cuando dice, mientras la nube estuviera posada sobre el tabernáculo, fueran días, fueran días, meses o un año completo, los hijos de Israel acampaban y no se ponían en marcha, pero cuando ascendía la nube, ellos se ponían en marcha. Sea un día, sean días, sean meses o sea un año, los hijos de Israel acampaban, no se ponían en marcha, pero cuando ascendía la nube, ellos se ponían en marcha. Y a la orden de Yahweh, no es a la orden humana, no es a la orden de un hombre, a la orden de Yahweh acampaban y a la orden de Yahweh partían de acuerdo a la ordenanza que el Señor había dado a Moisés. Y la ordenanza que tú y yo recibimos en este día para detenernos
o para seguir adelante es la ordenanza dada por el Espíritu Santo a cada uno de nosotros, a nuestra vida. Por eso lo mejor, hermano, hermana amada, es que sea su Espíritu Santo el que nos dirija para avanzar o para detenernos. Si nos detenemos, estamos seguros en Él. ¿Por qué? Porque venga Yahweh y habite con sus miríadas, de millares. Y si vamos adelante caminando, sabemos que a una jornada delante de nosotros está el arca del pacto que nos prepara un lugar. Emprendía la marcha, una jornada de 3 días. Una jornada de 3 días. Pero el cuarto día, después de la resurrección, estaba el Hijo de Dios. Glorioso cierre con la palabra. Después de 3 días, el descanso estaba en el Hijo de Dios que se levantó de la tumba. Después de los 3 días, siempre habrá un Cristo resucitado delante de nosotros que nos espera, enjugará toda lágrima de nuestros ojos y que ya no nos dirá, los veré y los encontraré en Galilea. Los encontraré en los cielos, donde vendré y estaré siempre con ustedes. Señor, nos bendiga. Nuevamente animados en su palabra, seguimos fortalecidos y animados a seguir caminando hacia adelante. Padre, gloriosa es tu palabra, Señor, hermoso, Señor, meditar en ella, porque después de los 3 días angustiosos que los discípulos estuvieron, Señor, atemorizados, el otro día, el tercer día tú te levantaste, te manifestaste a esa mujer, Señor. Y después, un cuarto día hacia adelante, todo fue diferente, Señor. Te revelaste a ellos, Señor. Desde el tercer día, tú manifestado, Señor, levantado por el Espíritu Santo, los días que siguieron, Señor, fueron días de descanso. Y en ese día, Señor, vivimos nosotros. En el día de la victoria, en el día de descanso. Gracias, Padre. Que este día sea de bendición para cada uno de nosotros. Que este día, Señor, animados, cantemos himnos, Señor, a tu nombre y entonemos, Señor, alabanzas al nombre de aquel que ha vencido y vence cada día. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Padre, por bendecirnos una vez más. Mis amados hermanos, el Señor les bendiga. Hermano Carlos, mira, 53. Somos los 50 del Pentecostés. Nos gozamos en eso, pues es que decimos, no por el número, hermano, sino el Pentecostés, 50 días, ¿no? Y llegamos a 50 hermanos en la mañana y nos gozamos por eso. Gloria a Dios, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, los siga fortaleciendo. Y ya se nos pasó el tiempo, como siempre, ¿no? No aprendemos nosotros. Tuvimos muy buen maestro. Dios los bendiga, buenos días, les amamos en el Señor, me da gusto que sigan bien y fortalecidos en Él, gloria a Dios.